La siguiente historia la podemos llamar Los ocho elefantes blancos. En una ocasión, un discípulo le pregunta al maestro: apreciado maestro, ¿quién sostiene el mundo? Y el maestro responde: ocho elefantes blancos. Y entonces el discípulo vuelve a preguntar: pero maestro, ¿y quién sostiene a esos ocho elefantes blancos? Y el maestro responde: otros ocho elefantes blancos. Los mentores nos trasladan esta historia para darnos a entender que de nada sirve perdernos, como decía Buda, en un amasijo de ideas que incluso nos pueden aún confundir más y alienar. En lugar de estar preguntándonos siempre ¿quién soy yo?, ¿qué es la vida?, ¿para qué la vida?, en lugar de perdernos en todo tipo de interrogantes existenciales, lo mejor es poner manos a la obra y empezar a trabajar por nuestro perfeccionamiento, aprender a controlar la mente, la palabra, los actos y de alguna manera ir poco a poco estando en el aprendizaje de humanizarnos. No perdamos tanta energía en elucubraciones metafísicas y centrémonos en el aquí y en el ahora para trabajar en nuestro progreso interior.